la salud y la vida de ustedes para nosotros es prioridad, y por eso queremos evitar que entre menos salgamos a las calles, vamos a evitar que hayan contagios de COVID-19 en nuestro departamento. Hay 12 casos de COVID-19 ya en nuestro departamento, y entre más salgamos a las calles, más propensos de contagiarnos. Nuestra invitación es para que Santander se quede en casa. Gracias por todo, cuídense mucho. Gracias. ¿De dónde vienes? De la clínica Piedecuesta. ¿Eres? Yo soy enfermera. ¿Cómo es tu nombre? Claudia Cedeño. Claudita, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, por protegernos, por salvar la vida y la salud de muchas familias santanderianas piedecuestanas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mire, queremos compartirle esta cartilla de las recomendaciones para evitar que haya más contagios de COVID-19. Lo más importante es que podamos tomar estas recomendaciones. Bueno, Dios me los bendiga. Santander se queda en casa. Es nuestra invitación que le hacemos a todos los santanderianos y a los habitantes de nuestros 87 municipios de nuestro bello territorio. Santander se queda en casa. Sangileños, este esfuerzo es de todos. La solidaridad y la empatía nos ayudan a detener este virus. No es tarea fácil, lo sabemos. Es de valientes. Allá afuera hay héroes exponiendo su vida por nosotros. La mejor manera de ayudarles y reconocer su labor es quedarnos en casa. A los campesinos que cultivan la tierra para abastecernos de alimento. A los transportadores y domiciliarios que recorren distancias para traernos los productos que necesitamos. A la fuerza pública que día a día recorren las calles para mantener el orden y la seguridad. Al personal de salud que trabajan en la primera línea contra el virus. A los trabajadores de la administración municipal, sector bancario, droguerías, supermercados y demás negocios que nos ayudan para que las familias tengan sus servicios básicos. A los medios de comunicación que nos ayudan a llevar la información veraz y oportunamente. A las entidades del Comité de Riesgo que siempre han estado para apoyar el trabajo de nuestra administración. A las entidades sociales y a los cientos de ciudadanos que se han unido en solidaridad para apoyar a los más necesitados. A los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios y a las familias que viven del sustento diario porque han acatado las normas que están ayudando a evitar el contagio. Gracias, todos ustedes son héroes. Muy pronto volveremos a ver nuestros hijos en los colegios y en las universidades. Iremos a la celebración de la iglesia el domingo, volveremos a abrir los negocios y volveremos al parque para encontrarnos y darnos un cálido abrazo. Quédate en casa, es un mensaje de la Administración Municipal de San Gil. Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde municipal. Nuestra historia ha demostrado que somos solidarios. Movemos las manos al hablar, pero también para ayudar. Y estos momentos difíciles son tiempo para ello. Trabajemos desde casa con ese don de servicio que caracteriza a los santandereanos. Seamos responsables con las noticias que compartimos a nuestros amigos. Acatemos las recomendaciones de las autoridades a tiempo. Y dejemos el espacio libre para quienes cuidan nuestro bienestar. Pensemos en una oportunidad de unión familiar. En dar la mano a quien lo necesita. No acaparemos los recursos para que todos disfrutemos nuestras riquezas. Reinventémonos como ciudadanos, como empresarios, como seres humanos. Pensemos en el bien común antes que en el individual. Porque la salud está primero. Los santandereanos, más que valientes, somos berracos. Y por eso, cuando todo pase, seremos una mejor tierra para Colombia. Una mejor tierra para el mundo. De esta salimos juntos. Thank you.
¿Otra vez pegaste televisión en vez de estar estudiando? ¡Mira esas notas! A mí me golpearon y no me pasó nada. Gracias a que me criaron duro es que estoy donde estoy. Mi papá me va a matar. Perdí el año, señor, ¿qué hice? Como me enseñó mi papá, un correazo por cada materia. Sí me pasó algo. Aprendí que las personas que me aman pueden golpearme. Sí me pasó algo. Seguí tu ejemplo. Justifico la violencia y ahora resuelvo mis problemas a golpes. 85 de cada 100 colombianos admiten haber recibido castigos físicos o humillantes en sus casas. Sí nos pasó algo. Sí nos pasó algo. Los estudios mundiales demuestran que somos uno de los peores países para ser niño o niña. Abolir el castigo físico y humillante es una cuestión de derechos humanos. Por un futuro sin violencia, un presente sin golpes. Recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia del coronavirus o COVID-19. Ten en cuenta que el tapabocas solo es útil para la persona que está enferma, ya que está diseñado para evitar que los fluidos salgan y contagien nuevas personas. Lávate las manos en cada momento durante al menos 20 segundos, con jabón y agua mínimo cada 3 horas, entre más veces mejor. Evita tocarte la cara y los ojos. Desinfecta los objetos de uso común como el celular, interruptores, pomos de puerta y superficies comunes con un paño húmedo, con alcohol y agua. Finalmente, no te dejes llevar por el pánico. Evita sobreactuar y procura no caer en información falsa. Ahora, en su cooperativa Comultagro puede de forma fácil, ágil y segura pagar los recibos de la luz eléctrica y el servicio de agua. Y por el pago, participe en el sorteo de espectaculares premios. Encuéntrenos en Piedecuesta, San Gil, Barichara, Villanueva, Cabrera y Curití. Porque Comultagro sí es su cooperativa de ahorro y crédito tabacalera y agropecuaria. Es que siempre a Comultagro. Unisan Gil es tu mejor opción. Aquí compartes nuevas experiencias y sus instalaciones son lo máximo. Aprendes de los mejores. Puedes hacer intercambios con más de 30 universidades en el mundo. Te ayudan a desarrollar tus habilidades de manera práctica para estar preparado y ser competitivo profesionalmente. Además, Unisan Gil cuenta con programas acreditados en alta calidad. Con calidad de pensamiento. Este programa es familiar, no contiene escenas ni de sexo ni violencia. A los menores se les recomienda la compañía de un adulto responsable. A
A Mario Audiencia le damos la bienvenida a STV, Canal 13 de Noticias. A continuación les presentamos los titulares. Y se extiende la cuarentena en todo Colombia hasta el próximo 11 de mayo. Por otra parte, el gobernador de Santander acata esta medida y también anuncia que se habían establecido hasta toque de queda en el departamento. Reguladores de movilidad se encuentran realizando controles referente a la aplicación del pico y placa. Policía Nacional entrega un balance de las capturas del pasado fin de semana en la provincia de Guanentá. Por otra parte, la Policía Nacional de San Gil entregó 100 ayudas humanitarias a familias de escasos recursos. Y la Secretaría de Salud de Santander se encuentra realizando controles higiénico-sanitarios en la provincia de Guanentá. Y mucho cuidado porque durante esta época es cuando se presentan más casos de dengue. Deténgase. Colgarse a las redes de energía y manipular irregularmente medidores es un delito. No arriesgue su tranquilidad y la de su familia. Conectarse clandestinamente a la energía eléctrica puede generar multas hasta de 150 salarios mínimos. Infórmese. Conozca los riesgos que corre cuando usa la energía de manera ilegal. Ante una descarga eléctrica, el cuerpo humano funciona como conductor de energía y recibirla puede generar graves consecuencias, incluso la muerte. Los electrodomésticos podrían dañarse por la variación de energía y el riesgo de incendios al interior de las viviendas es muy alto. Actúe. Ser cliente ESA garantiza seguridad, tranquilidad, continuidad y calidad en la prestación del servicio. Participe en los programas de educación al cliente y sea un cliente legal. No lo piense más. Practicar hábitos de consumo eficientes de la energía eléctrica contribuye al cuidado del medio ambiente y promueve el desarrollo en la región. Conéctese a la buena energía. Damos inicio al noticiero del día de hoy contándoles que el presidente de la República, Iván Duque, el pasado lunes 20 de abril, anunció que la nueva cuarentena va hasta el día 11 de mayo. Sin embargo, también anunció que se van a reactivar algunos sectores de la economía y varias medidas, como en el transporte nacional, educación, entre otros. Hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con los lineamientos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando, de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores. Pero debemos también ser claros, si no hay avances y vemos que tenemos algunas afectaciones en las capacidades del sistema de salud que pongan en riesgo o sencillamente que muestren que puede llegar a un nivel de saturación, tendremos que tomar también decisiones importantes, relevantes y drásticas de ser necesarias. Y debemos también tener en cuenta que la valoración y el avance depende de todos nosotros, en que sigamos con el distanciamiento social, en que nosotros tengamos los protocolos de higiene y en que todos respondamos, porque es en esa gradualidad como nosotros vamos construyendo con inteligencia colectiva el camino que necesita nuestro país. Y muchas personas hoy me han escrito y me han dicho: presidente, háblenos sobre cómo va a funcionar el país durante el resto de la emergencia sanitaria. Y yo quiero en eso ser muy puntual. Por eso he tomado hoy notas que quiero compartirles a ustedes. En primer lugar,
durante la vigencia de la emergencia sanitaria, es decir, hasta finales del mes de mayo, no vamos a tener vuelos internacionales en nuestro país, salvo los que responden a los temas de carga y a los que responden a razones humanitarias definidas ya por el Gobierno Nacional. Segundo, no vamos a habilitar vuelos nacionales hasta el final de la emergencia sanitaria, salvo los casos que también están contemplados en las decisiones que hemos tomado atendiendo circunstancias de salud, de orden público, de funcionamiento del Estado o de carácter humanitario. Tercero, no vamos a tener transporte intermunicipal, salvo las excepciones que ya fueron definidas por el Ministerio del Transporte para lo que es el ejercicio de las actividades que estarán permitidas. Cuarto, y aquí hay un tema muy importante, los sistemas de transporte masivo, que no deben ser foco de propagación, deberán operar no solamente con protocolos estrictos, sino que no deben tener una capacidad superior al 35%. Esto implicará que todos debemos también hacer esfuerzos y acudir también a otros mecanismos de transporte como la bicicleta, pero es parte de las herramientas de protección en nuestra sociedad. Quiero también destacar lo siguiente. Quinto, nosotros vamos con mucha claridad esta semana y ya los tenemos totalmente definidos a entregar los protocolos de los sectores que se habilitarán y fortalecer los de los sectores que hoy están operando. Sexto, debemos profundizar el teletrabajo en su máxima expresión. Todo aquel que pueda seguir teletrabajando lo debe hacer para proteger la vida y proteger la salud. Por supuesto, no se adelantarán eventos y mucho menos eventos masivos. Seguirán las restricciones de bares y discotecas. Seguirá avanzándose en los servicios de restaurante a través de domicilios. No estarán abiertas ni las universidades, colegios y jardines. Décimo, lo hemos dicho tantas veces, esa protección al adulto mayor es fundamental. Tenemos que garantizar que ese adulto mayor debe permanecer siempre en casa, que los jóvenes que estaban en las universidades y los niños que estaban en los colegios y los jardines también estén en casa. Y quiero reiterar que salvo las excepciones de los sectores que se vayan habilitando, todos debemos quedarnos en casa. Seguiremos con los programas sociales del Estado, punto número 11, para poderles llegar a tantas familias. Y ahí tenemos que, con los distintos ministerios y las distintas agencias, garantizar la velocidad en todas esas medidas. Y claro, aquí hay un tema que también es importante. Muchas personas nos han escrito y hemos visto también la experiencia internacional. Dado el periodo que hemos llevado de aislamiento preventivo obligatorio y el periodo que tenemos que transcurrir adicional, debemos habilitar que personas por salud mental, inclusive por salud física, puedan también, con unos criterios muy definidos, poder adelantar algún tipo de práctica deportiva, obviamente con todas las limitaciones y, ojo con esto, bajo la premisa de una práctica individual. Y por supuesto tenemos otra herramienta importante que hoy se las quiero compartir. He dialogado con varios gobernadores y varios alcaldes y hemos visto una realidad. En cientos de municipios de Colombia y en municipios que colindan con otros municipios, no se han registrado hasta ahora casos de COVID o de coronavirus. Y en esos municipios, ya con los criterios que hemos venido desarrollando, que están hoy desarrollados, vamos a hablar con gobernadores para que también junto con los alcaldes podamos en esos lugares también tener una recuperación adicional de vida productiva, pero manteniendo todos los protocolos para la protección de la salud y de la vida en esos lugares. Y creo que con estos lineamientos nosotros seguimos avanzando. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos.
Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Y frente a esta medida, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, recibe positivamente la extensión de la cuarentena, aclarando que desde el pasado fin de semana en el departamento ya se habían estipulado algunas acciones como el toque de queda hasta el 31 de mayo y también cerrar las fronteras del departamento. Celebramos la medida del presidente Iván Duque de ampliar el aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo. Nosotros como gobierno departamental ya habíamos contemplado implementar el toque de queda preventivo hasta el 31 de mayo, hasta que la curva epidemiológica se aplane. Nosotros nos interesa salvaguardar la vida y la salud de todos los santandereanos y en buena medida estas decisiones nos ayudarán a lograrlo. Desde el pasado lunes se dio inicio al pico y placa en el municipio de San Gil y ya han habido multas por no acatar este decreto. Los reguladores de movilidad hacen un llamado a toda la ciudadanía que respeten la norma y también se les recuerda que aunque los motociclistas no se les aplique el pico y placa, ellos por decreto no se pueden transportar con acompañantes o parrilleros. Bueno, nosotros nos encontramos hoy acá dándole el informe a toda la comunidad sangileña acerca de este nuevo pico y placa que se implementó en el municipio de San Gil. Por eso nos encontramos con el regulador Hermes, que nos da a conocer acerca de cómo ha regido este decreto en el municipio de San Gil. Bienvenido a STV Canal 13. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, aclararles a la ciudadanía sangileña que, como todos saben, se implementó el pico y placa para los vehículos, que cada día van corriendo dos dígitos. Quienes incumplan ese decreto, hablemos acerca de las sanciones. Quienes incumplan, pues están expuestos y están, sí, valga la redundancia, expuestos a un comparendo, que lo ya lo interfiere la parte de la policía para que lo haga y se haga pues la sanción correspondiente. En este caso, las personas que laboran en algunas entidades como son los bancos y las cooperativas, ¿tienen algún permiso o se extiende al momento del decreto? No, tienen un permiso, por decir entre comillas, con una identificación que tenga cada funcionario donde labora, de la que se puede identificar plenamente, porque son personas que están exentas dentro de los situaciones contrarias que daba el decreto expedido por la Presidencia de la República. ¿Se han hecho algunos comparendos en lo que ya avanza el decreto municipal, el decreto de Secretaría de Tránsito? Sí, ya se han hecho varios porque, pues, unos siempre hay excusas para todo, ¿no? Y la gente a veces, a pesar de que se promueve por los medios, por las redes sociales, bueno, por todos los lados hoy en día es tan fácil llegar a la información, pero pues hay gente que siempre buscando la excusita, pues, están mal acostumbrados, que si no está el policía, que si no me ve en la esquina, que salgo corriendo, que me volé. Y lo toman es como burla, porque piensan que es que el volársele a un regulador o volársele a un policía es el héroe. Pero nosotros no perdemos, el que pierde la ciudadanía, porque tiene, pues, son medidas que se toman siempre salvaguardando la vida y la integridad de todos nosotros, que es lo que queremos que la gente entienda, que las medidas que se toman, presidenciales y en este caso municipales con nuestro alcalde Hermes Ortiz, son siempre buscando la protección de toda la ciudadanía para evitar el contagio. ¿Qué situaciones se han presentado que ustedes les ha tocado llamar a la policía? Hay domiciliarios que aún no acatan la norma. Recordemos también que para el domiciliario y para la gente, el común que tiene su moto,
que tienen permiso, porque hay también excepciones, gente con permiso, pero sin parrillero. Sin parrillero, lo dice muy claramente el decreto, y hay gente que no acata todavía, y hay domiciliarios que, vuelvo y lo repito, cargan el parrillero, a lo que uno le hace el requerimiento, creen que es burlándose de uno, se vuelan, se van, no lo toman en serio, pero vuelvo y repito, nosotros no perdemos, simplemente estamos en la calle, uno expuestos, y lo otro pues a cumplir unas órdenes que lo requiere el decreto y el gobierno presidencial. ¿Se han de pronto pasado algunas alteraciones al orden público? No, de todo pues ha estado así, algo que fue que sea así fuera lo normal, no. Siempre son casos pasajeros que se pueden llevar pues con sus vicisitudes y todo, pero llevaderas hasta el momento. ¿Qué llamado le hace a la comunidad sanquileña en este caso de que cumpla el pico y cédula y por supuesto el pico y placa en el municipio de San Gil? Claro, iniciando con el pico y cédula, pues como todo se ha hablado siempre, la persona que tenga el pico y cédula para salir el correspondiente día, pero si no ve la necesidad exclusiva de salir, no lo hagan. Así digan, no, es que yo tengo que salir hoy, pero se van todo el día para la calle a quedar vueltas, no tienen nada que hacer. Entonces quédense en casa, invítalos a todos para que, la frase es muy, quédate en casa, piensa en ti, en tu familia, en tus amigos, en todos los vecinos. Si uno no se tiene amor propio, ¿cuándo se va a amar a los demás? Gracias por estar con STV Canal 13, la información aparte del tránsito y el decreto que empezó a regir a partir de... A partir de hoy está el decreto del pico y placa de los vehículos. El pico y cédula, pues ya sabemos que hace un buen tiempo estaba rigiendo. Y gracias a ustedes por estar siempre pendiente y gracias a toda la ciudadanía por acatar las normas. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Siga con más noticias, Jorge Enrique en estudio. Practica estos buenos hábitos que te ayudarán a prevenir enfermedades. Para lavar tus manos correctamente, debes seguir los siguientes pasos. Moja tus manos y coloca jabón. Luego frótalas palma con palma. Después entre los dedos. Luego frota los pulgares. Gira la mano y realiza la misma acción. Finalmente, lava también tus muñecas. Por otra parte, les contamos sobre los controles operativos que realizó la Policía Nacional el pasado fin de semana en la provincia de Guarentá, donde se presentaron 4 capturas, 3 en San Gil por el delito de receptación y una captura en el municipio de Mogotes por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona ya estaba pagando una medida de aseguramiento en su casa. Aunque se supone que la cuarentena es para permanecer en los hogares en este tiempo de pandemia, la delincuencia se sigue presentando. En San Gil, la Policía Nacional capturó el pasado fin de semana a 2 personas por el delito de receptación y también a un menor de edad de 17 años por el mismo delito, pero en la vía que conduce hacia el municipio de Barichara. Los dos adultos sobre la avenida Santander con calle 14, a quienes se les solicitó el celular, y este figuraba en el sistema como hurtado. Estos 2 celulares habían sido hurtados meses atrás en la ciudad de Bogotá. Se logra la recuperación de los mismos, avaluados en 2 millones de pesos, para que la Fiscalía General de la Nación sea la autoridad que haga la devolución a sus propietarios. Estas personas pues tienen que responder por el delito de receptación. Asimismo, sobre la vía San Gil que conduce a Barichara, en el kilómetro 2, es sorprendido un menor, un joven de 17 años, quien también portaba un celular, el cual en el sistema figuraba como hurtado. Por estos motivos, este joven también es aprehendido, puesto a disposición de la Fiscalía, y el celular, evaluado en 1.200.000 pesos, es puesto a disposición de la Fiscalía para que sea devuelto a su propietario. Este último celular fue hurtado en la ciudad de, en el municipio de Barbosa, hace también solo un par de meses. Y en el municipio de Mogotes, en la vereda de Pitiguado, fue capturado un sujeto por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona ya presentaba antecedentes. Días atrás había sido capturado por el delito de hurto de una motocicleta en zona rural de este municipio y ya estaba pagando medida de aseguramiento domiciliario. Según la comunidad, quienes llaman a la línea 123, se encontraba
golpeando a su pareja sentimental, una mujer de aproximadamente 30 años de edad, delante de su hija de 4 años. Estas dos personas se encontraban en estado de embriaguez. Luego del llamado, pues acude la Policía Nacional en forma inmediata, logrando ubicar en este sector a este sujeto y logrando capturarlo en flagrancia luego de ejercer violencia sobre su pareja sentimental. Por estos motivos, este sujeto es puesto a disposición de la Fiscalía y luego de audiencia es enviado con medida de aseguramiento intramural a una cárcel del IMPEC. Síntomas del coronavirus. Estos aparecen entre el día 9 y 14 de la infección. Síntomas típicos: fiebre de más de 3 días, tos seca y fatiga. Síntomas no tan frecuentes: dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, tos con flema, falta de aliento, dolor de músculos y articulaciones, escalofríos, vómito y diarrea. ¿Y en enfermedad avanzada? Alteración de la conciencia, tos con sangre, fiebre alta, dificultad para respirar notable, dolor de pecho, pulso irregular y poca orina. ¡Hala, cuídese! Movimiento Santander Solidario. Y por otra parte, les contamos que gracias al aporte de una empresa de alimentos en el municipio, la Policía Nacional de San Gil pudo llegar a 100 hogares con ayudas humanitarias. Estos mercados fueron entregados a familias que por estos días de cuarentena necesitan el apoyo de los demás para poder afrontar esta situación. Mediante una gestión que se realizó con nuestros amigos los comerciantes, a este llamado se unió el Fruber Santoyo del municipio de San Gil para entregar 100 mercados a este mismo número de familias, cubriendo las más necesitadas de los barrios Fátima, San Juan de Dios, La Gruta, el sector de Coví, La Quinta, Torres del Castillo, Santa Catalina, Ciudad Futuro, e inclusive fuimos hasta la vereda Bejaranas para algunas familias que ya líderes comunitarios nos habían indicado, familias que hemos conocido por las mismas redes sociales, por los diferentes medios de comunicación. Entonces, gracias al Fruber Santoyo, la gestión que se realizó por parte de unidades de la SIJÍN y unidades de la reacción del distrito con nuestros amigos los comerciantes, se lograron entregar estos 100 mercados. Cerrame la puerta en la jeta. ¿No hay nadie en pay? ¿No está? Y los diferentes establecimientos que son permitidos para estar abiertos en esta época de cuarentena, organismos de la Secretaría de Salud Departamental se encuentran realizando los controles higiénico-sanitarios, por una parte en el control de sus productos, y ahora se le suman las medidas sanitarias que deben realizar para evitar el COVID-19. Continúan los controles de saneamiento en la zona guanentina por parte del Grupo de Gestión de Salud de la Secretaría de Salud Departamental. Esto es con el fin de evitar en la provincia algún caso de COVID-19. Actividades que se están haciendo a través de charlas de autocuidado y verificación en los establecimientos que están funcionando. Ya como Grupo de Salud Ambiental, nosotros venimos realizando actividades de inspección, vigilancia y control a todos los establecimientos que están abiertos al público o que fueron por el decreto nacional autorizados para poder trabajar en este momento de emergencia, que son las plazas de mercado, expendios de carne, restaurantes, cafeterías, algunas droguerías, etc. ¿Qué actividad realizamos? Verificamos toda la parte documental del establecimiento, que cumplan con las normas higiénico-sanitarias, que realicen el autocuidado, que se coloque su tapabocas, que constantemente estén limpiando superficies con algún desinfectante, todos los protocolos de higiene que son necesarios para
en este momento pues ayudar a prevenir la enfermedad. En los últimos días, varios municipios han instalado cabinas de desinfección. En estos puntos también se hace la verificación para determinar si cumplen o no con su función. Nosotros lo que hacemos es revisar todos los protocolos de limpieza y desinfección que se están aplicando o implementando en este momento, con el fin de evitar un inconveniente o una alteración en la salud de las personas. ¿Qué se le solicita a las personas que están haciendo? La ficha técnica del producto, la cantidad o el protocolo que se le debe aplicar al agua potable, y verificamos ahí en campo que no cause ninguna irritación. Si tienes tos seca, fiebre, dificultad para respirar y malestar general, antes de asistir al servicio de urgencias, comunícate inmediatamente a la línea 318-415-1615. Allí un profesional de la salud le orientará sobre las acciones a seguir para atender su caso sin salir de casa. Además, es necesario recordar que en estos casos se debe mantener el aislamiento. El uso de tapabocas debe ser permanente y se ha de atender todas las recomendaciones de los profesionales de la salud que siguen su caso. Entre todos podemos vencer el coronavirus. Yo me quedo en casa. Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud de San Gil. Bienvenidos a la cuna de la libertad, a esta tierra de grandes héroes y leyendas, la tierra del café más rico del mundo, la del pueblito viejo de José Alejandro Morales y las locuras del conde de Cuchicute, a este maravilloso pueblo patrimonio de Colombia. Bienvenidos a El Socorro. El propósito de la Cámara de Comercio de Bucaramanga es el bienestar de los empresarios santandereanos. Con este compromiso y en solidaridad con la emergencia actual, abrimos la plataforma de formación virtual foco.com.co, con acceso gratuito e ilimitado hasta el 30 de abril. Con foco.com.co podrás desarrollar nuevas habilidades y conocimientos en temas legales y normativos, de fortalecimiento empresarial, estrategia, mercadeo y ventas, gestión humana y formación empresarial. Quédate en casa y capacítate con nosotros durante esta temporada. Amigo comerciante, San Gil necesita el impulso del gremio para llevar a cabo todos los proyectos que beneficiarán a nuestra comunidad. La capital de la provincia cree en ti. Realiza el pago oportuno del impuesto de industria y comercio y construyamos así un mejor San Gil para todos. Las fechas límites de pago serán según el último número del NID. 9 y 0 hasta el 6 de marzo, 7 y 8 hasta el 13 de marzo, 5 y 6 hasta el 20 de marzo, 3 y 4 hasta el 27 de marzo, 1 y 2 hasta el 3 de abril. Arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde. Usted cada vez más bruta, nunca va a servir para nada. ¡Bruta! No me pague, aprenda, haga algo. Traje aquí para eso trabajo. Usted cada vez más bruta, nunca va a servir para nada. Dios mío, no entiendo nada. Es que soy muy... Tus palabras crean realidades. Yo sigo tu ejemplo. Háblame, sin gritos también te entiendo. ¿Y si me dices que estás orgullosa de mí, que lo puedo lograr? A veces como a ti me cuesta trabajo entender. Acompáñame en mis deberes. Abolir el castigo físico y humillante es una cuestión de derechos humanos. Hemos
hemos escrito muchas ideas para que nos críes con amor. Por un futuro sin violencia, un presente sin golpes. Sueños y el futuro, por su ahorro bien seguro. Comultagro envía un saludo a todos los héroes en el campo, aquellos que nos garantizan la seguridad alimentaria a toda la población, y los invita a adquirir créditos de manera rápida y oportuna para que puedan financiar todas las actividades del sector agropecuario. Comultagro está al servicio de todos ustedes. Felicitaciones por esta gran labor que desempeñan mujeres y hombres de nuestro campo colombiano. Recuerden que Comultagro sí es su cooperativa. El clúster de café de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el apoyo de Impulsa Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la red Cluster, capacita a los empresarios del sector a través de las charlas virtuales Un Café en Casa. Conferencistas expertos comparten sus conocimientos en temas de exportación de café, comercialización de cafés especiales, tostión, participación en ferias, barismo, tendencias y mucho más. Conozca la programación e inscríbase ingresando en www.cámaradirecta.com. De esta salimos juntos. La Administración Municipal de San Gil te invita a que hagas tus compras y demás diligencias de forma segura, de acuerdo al pico y cédula propuesto para el municipio conforme al último dígito de la cédula, de la siguiente manera: lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el viernes cédulas terminadas en 9 y 0. Los días sábados y domingos, quédate en casa, la restricción es total. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Yo me quedo en casa. San Gil, con visión ciudadana. Continuamos con más en STV, Canal 13 de Noticias, y mucha atención a toda la ciudadanía. Por estos tiempos se empiezan a presentar casos de dengue. La Subsecretaría de Salud del municipio de San Gil hace un llamado a toda la comunidad para que estén alertas y mantengan en sus hogares espacios libres de acumulaciones de agua. Por esta época, debido a las lluvias y también a las olas de calor, se están presentando casos de dengue, y aunque en San Gil no se han reportado cantidad de enfermos, sí se hace un llamado a toda la comunidad a que tome las debidas medidas sanitarias para evitar esta enfermedad. Casos de dengue se presentan todo el tiempo, pero mientras que no pasen, digamos, como la barrera del promedio establecido, no se define alarma por el tema. ¿Cuánto es el promedio? Más o menos 35 casos en el mes de manera aislada. Si nosotros llegamos a tener que un barrio presente 5 casos, ya empezamos a tomar medidas con ETV para realizar fumigaciones y demás. Sin embargo, sí es importante informar a la comunidad que se está gestionando a través de ETV la posibilidad de la fumigación de algunos sectores del municipio. Estamos a la espera de la respuesta, porque no es del resorte de la Subsecretaría de Salud. Nosotros lo que hacemos en el tema es educación y prevención. Invitamos a la ciudadanía a tener limpios los espacios de agua. Por ejemplo, las pilas en las casas deben estar limpias, deben estar sin agua, los platones. El zancudo de la Aedes aegypti prolifera básicamente en agua limpia. Eso es importantísimo aclararlo. Alguien escribía que se están formando lagos en donde demolieron el hospital, y que entonces ahí había proliferación del mosquito. Yo hice la consulta con ETV y ETV me responde exactamente eso, que el mosquito prolifera en agua limpia, no en agua estancada y sucia como la que hay en este momento en ese sector. Sin embargo, se solicitó la fumigación y estamos a la espera de la respuesta.
numeral CAS en casa, para estar más cerca de la familia y mejor conectados con el trabajo. Como corresponde, en momentos en que una pandemia amenaza la integridad de miles de personas en todo el mundo, nuestra prioridad debe ser la de preservar la salud y la vida propia de la familia y de los otros. Así lo plantean los teóricos de la motivación humana, cuando proponen que una vez cubiertas estas necesidades básicas de protección y seguridad, tendremos cabeza para equilibrar y atender las demás deseos, funciones y tareas. Por eso los invito a pensar y desarrollar estos 5 puntos estratégicos que nos ayudarán a respirar tranquilos y a fortalecer nuestra confianza sin descuidar la responsabilidad que tenemos como funcionarios y contratistas de una entidad tan importante que administra los recursos naturales de nuestra jurisdicción. 1. Primero el cuidado, la solidaridad y la actitud positiva. Atendamos las recomendaciones básicas de autocuidado, aislamiento, distancia social y lavado constante de manos con agua y jabón. Pensemos en cómo podemos ayudar a los demás. Un auxilio económico, un mercado o un kit de aseo podrían aportar bienestar a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los invito a ser creativos en medio de este encierro. Habrá tiempo para compartir en familia, hacer tareas colaborativas, entretenerse jugando y fortalecer la fe de cada uno. 2. Todos nuestros funcionarios y contratistas con roles claros y alineados al cumplimiento de objetivos y metas. Identificación del personal con las funciones. Inventario de actividades en curso, ejecutadas y por ejecutar en cada dependencia. Establecimiento de tareas, metas y tiempos para su cumplimiento. Procesos que deben atenderse de inmediato. 3. Más cerca de nuestros actores y clientes externos. Identificación de actores y sus requerimientos. Ejemplo, alcalde, gobernadores, ONGs, gremios, universidades, contratistas, directos, contratistas indirectos, entes de control, juzgados, con los que tenemos responsabilidades. Priorización de requerimientos estableciendo línea de tiempo para el cumplimiento de sus necesidades. Diseñar una red de apoyo y comunicaciones con el departamento, con el señor gobernador, los municipios, la policía, el ejército, las unidades de gestión del riesgo, INVÍAS, los peajes, el ministerio, el IDEAN, la Agencia Nacional de Minería, Ecopetrol, Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ESA, las EPS y las empresas de servicios públicos domiciliarios. 4. Mejor conectados y comunicados. Análisis de requerimientos internos y externos. ¿Cómo vamos a comunicarnos en estos 19 días de la emergencia sanitaria por el COVID-19? Transformación digital, CAS 4.0. ¿De qué manera podemos incluir las nuevas tecnologías para incorporar en los diferentes procesos? 5. Disponibilidad de recursos. ¿Cómo se comportarán las finanzas de la corporación? Previendo que se podrá presentar algunas reducciones en el pago del impuesto predial, cámara de comercio, transferencias, trámites y licenciamientos. Garantizaremos los salarios y honorarios de nuestros funcionarios y contratistas. Numeral CAS en casa, una oportunidad para aprender, reinventarnos y estar más cerca y mejor conectados. La Administración Municipal de San Gil te invita a que hagas tus compras y demás diligencias de forma segura, de acuerdo al pico y cédula propuesto para el municipio conforme al último dígito de la cédula de la siguiente manera: lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el viernes cédulas terminadas en 9 y 0. Los días sábados y domingos, quédate en casa, la restricción es total. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Yo me quedo en casa.
San Gil con visión ciudadana. Indicadores económicos. Llegamos a la final del informativo del día de hoy, pero mañana nos volvemos a ver con más en STV Canal 13 de Noticias. ¡Que descansen! Disfrute de la mejor televisión con TV Cable de San Gil. Más de 90 canales al precio más económico del mercado. Deporte. Música. Cultura. Séptimo arte. Noticias nacionales, internacionales y programación local con STV Canal 13. Afíliate ya y disfruta de todo el mejor contenido del entretenimiento desde su hogar. Recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia del coronavirus o COVID-19. Ten en cuenta que el tapabocas solo es útil para la persona que está enferma, ya que está diseñado para evitar que los fluidos salgan y contagien nuevas personas. Lávate las manos en cada momento durante al menos 20 segundos, con jabón y agua mínimo cada 3 horas, entre más veces mejor. Evita tocarte la cara y los ojos. Desinfecta los objetos de uso común como el celular, interruptores, pomos de puerta y superficies comunes con un paño húmedo con alcohol y agua. Finalmente, no te dejes llevar por el pánico. Evita sobreactuar y procura no caer en información falsa. Prevenir el coronavirus está en nuestras manos. Presta atención a estas 5 recomendaciones para recibir tu domicilio. Procura realizar pedidos para pago con tarjeta. Evita el uso de billetes. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Verifica que el domicilio utilice el tapabocas correctamente. Evita el contacto directo, como mínimo 1 metro de distancia. Después de recibir el pedido, elimina la envoltura y lava tus manos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. Yo me quedo en casa. Una campaña de la Administración Municipal de San Gil y Acuasal. No, ¿qué es la cosa con usted? ¿Cuál es el problema? Oiga, manito, no le pegue, ¿qué le pasa? ¿Qué es la cosa? Vecina, por favor, llámenos a la policía. Voy a llamar a la policía. ¿Qué pasó? Apúrate, que todos los días se nos hace tarde porque es que no te mueves, no te vistes rápido. Mira cómo le está pegando, mira, eso está muy bien, que lo corrija. Que lo corrija ya la pequeñito, porque se imagina cuando esté muy grande. ¿Cuál es la diferencia? ¡Au! ¡Ay, perdón! Tranquila, a ver, tranquila. O sea, esto le puede suceder a cualquier persona. ¡Alcánceme la sal! ¡Bruta! ¡Mira lo que hiciste! ¡Me mojaste la revista! ¡Me ensuciaste la ropa! ¡Ensuciaste la mesa a limpiar! ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que soy más chiquito. La diferencia es que dependo de ti, física, económica y emocionalmente. La diferencia es que educar no es golpear. Los mejores países para ser niño o niña abolieron el castigo físico hace décadas. Esos países también tienen los mejores índices de bienestar social. Colombia aún no es parte de ellos. Abolir el castigo físico y humillante es una cuestión de derechos humanos. Por
por un futuro sin violencia, un presente sin golpes. La Administración Municipal de San Gil ha logrado identificar 845 adultos mayores que no tienen ninguna clase de subsidio. Es así que a través de esta identificación logramos que el Gobierno Nacional aplicara la devolución de IVA a 345 de ellos, los cuales tendrán un beneficio de 75 mil pesos que serán llamados uno a uno para que hagan esta reclamación. Adicionalmente, el departamento, a través de la mesa de víctimas, ha logrado la consecución de 100 mercados que serán entregados en una reunión que será con la mesa de víctimas para que llegue a esa población más vulnerable, ya que la administración municipal, a través de sus mercados, ya ha entregado 54 de ellos. Serían un total de 154 víctimas de conflicto armado que tendrán beneficio de mercado. Luego, esta consecución de estos nuevos 100 será identificado y priorizados. Estas son las noticias que nos gusta dar, que son gestiones que se han hecho y que se seguirán haciendo. En el tema general de mercados hemos entregado 3.300 mercados, 1.100 en la zona rural y 2.200 en la zona urbana. Los restantes mercados, que son 1.700, se está haciendo una identificación con los presidentes de juntas de acción comunal para priorizar familias que suban a un nivel 2 y se puedan entregar a las más vulnerables. Luego, los 1.700 serán entregados en coordinación con los presidentes de Junta de Acción Comunal en los 63 barrios de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. No, mentiras, esto no es un nuevo video, pero sí es un día muy especial y tenemos una información muy importante para darles. A partir de este lunes y hasta que termine la pandemia, a través de las redes sociales estaremos apoyando a todos esos microempresarios, a sus esposas y a sus familias. Por eso hemos puesto en marcha nuestra estrategia digital, Conoce mi empresa con mi policía. Si usted es microempresario, tiene un taller de confecciones, de manualidades o un local de venta de botas, contáctenos, nosotros le podemos ayudar. Steven, ¿y cómo lo pueden hacer? Lina, es muy fácil. Tienen que grabar un video en forma horizontal de duración 2 minutos 30 segundos mostrando su producto. Cualquier microempresario lo puede hacer. Amigo habitante y visitante de este sector, aproveche esta promoción. Es muy fácil, ustedes saben que las redes sociales de la policía tienen muchísimo alcance y pues vamos a vender nuestros productos. Esas esposas, esos familiares de los policías y las personas que nos siguen también. Este es el ejemplo. Hola, soy Steven Ricaute, tengo mi fábrica de confecciones. Les ofrecemos tapabocas, toallas, limpiones, de la mejor calidad. Dejo mis redes sociales y también informo mi número de teléfono. Aprovechen, mi empresa, mi policía, porque somos una policía para la gente. Así es, Steven, y microempresarios pueden enviar el video que han realizado de sus productos al número de WhatsApp 313-477-8848. Nos vemos en las redes sociales de la Policía Nacional. Numeral, mi empresa, mi policía. Porque somos uno, somos todos.